Anca Casagrande realizó una visita a la institución educativa Arquímedes para sensibilizar en temas medioambientales. Promotora de la asociación Anca, aumentando nuestra conciencia ambiental. También formo parte de la plana docente de esta querida institución, ¿verdad? Nosotros nos justamente celebrando esta cuarta semana del mes de octubre, que es la semana de la educación ambiental, hemos tomado bien realizar unas charlas sobre concientización, sobre sensibilización ambiental a los jóvenes en nivel inicial, primario y secundario de la institución Arquímedes, pero de una manera diferente, ¿no? No podemos pararnos delante de ellos y solamente hablar. Tenemos que encontrar la manera de llegar a ellos, y bueno, nosotros hemos tomado como un primer punto el usar unas pequeñas naricitas para poder atraer la atención de los chicos. Los niños de temprana edad recibieron charlas del no uso de plástico y de segregación de los residuos. Nosotros hemos hablado sobre los temas del uso del no plástico, que los niños desde el colegio deben llevar un pequeño conocimiento a sus casitas. Por ejemplo, les hemos hablado que si ellos usan el plástico y luego lo botan, ese plástico puede llegar a los animalitos, y estos animalitos los pueden comer o se puede, no sé, taparle el pico, la cabeza y cualquier otra parte de su organismo, afectando su vida. Ese es el primer punto, como la parte de la sensibilización para los chicos, para los niños de inicial. También hemos hablado de que debemos tener una buena segregación. ¿Cómo hemos abarcado ese tema de que no debemos botar los papeles al piso, que debemos separar en nuestras casas, en nuestros residuos, ya sea papel, cartón, plástico? Esos temas básicamente en corto tiempo que hemos tenido con ellos, a manera de una puesta en escena, con la ayuda de un joven estudiante y músico de ahí de la institución educativa. Fiorella Lozano detalla la importancia de tener una buena segregación que la institución debe de aplicar. Tengo entendido que a los chicos, bueno, y como también parte de la plana docente de la institución educativa Arquímedes, a ellos se les inculca el tener una buena segregación. De repente, acá en un tiempo el colegio está iniciando ya con un programa de segregación, ¿no? Para poder tener para poder englobar todo este tema ambiental. La ventaja de esta casa de estudio es tener en su enseñanza a una profesional en la materia. El estar cerca de los chicos me permite también ver cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas en las que podemos apoyarnos, y las debilidades que podemos poder atacar y poder tener aprovechamiento de todos sus conocimientos. Así también, la especialista exhorta a las demás instituciones educativas para aprovechar, en el buen sentido de la palabra, a los profesionales de este órgano del distrito. Por eso, aprovechando tus cámaras, yo le pido a los directores que, si necesitan ellos de charlas para sus alumnos o para sus docentes, ya sea en segregación, ya sea en manejo de residuos sólidos, ya sea en conservación o ya sea programas de educación ambiental, nos hablen por medio de la página, nos pueden buscar como ANCA, todavía estamos aún por Facebook, de repente más adelante vamos a estar por Instagram y otras redes sociales para que sea más fácil de contactarnos. La Semana de la Educación Ambiental es una fecha que se debe tomar con mucha reflexión. Como hoy día somos esta semana, lo voy a repetir, estamos celebrando la Semana de Educación Ambiental. Es una semana donde tenemos que tomar conciencia para poder conservar, preservar y saber manejar todos nuestros residuos. Debemos olvidarnos de los conflictos políticos, más bien debemos unir la política y diferentes ámbitos sociales para poder tener un buen desenlace en lo que son los temas ambientales.